Sí, felices de esta gran oportunidad, grandes personajes y un extraordinario proyecto que estoy seguro que toda la gente le va a encantar. Es un proyecto del que a veces como actor uno a veces no está tan contento con algunos y con otros se siente muy orgulloso. Este es ese, estamos muy orgullosos de estar en esta producción. Va a haber mucho amor, desamor, ¿qué vamos a ver? Como la vida misma, vamos a ver las virtudes y los defectos de cada uno de los personajes. Pero antes de seguir hablando de eso, me gustaría primero que cualquier otra cosa agradecer a Silvia Cano. Es su primer proyecto como productora ejecutiva y que haya confiado en nosotros para interpretar a sus personajes, para mí es invaluable. Entonces, ese es el primer pilar de este castillo y que hoy se corona con la torre y estoy seguro que les va a gustar a todos en casa porque, digo, el mismo género lo sugiere, el melodrama es polarizado, buenos y malos, pero aquí contamos la historia no de buenos y malos, sino de familia, de seres humanos, de todo lo que pasa en casa, detrás de casa, en la cocina, en los cuartos, cuando las puertas se cierran para el público, todo ese cochambre que pasa en todas las casas. Eso van a ver en Eternamente Amándonos. No, trabajar con la señora Diana Bracho, estar en el día a día con ella, aprenderle las conversaciones que tiene cuando estamos en el corte a comer. O sea, es un lujo, es un placer y todo el tiempo es aprenderle, aprender de estos seres humanos. De verdad, el equipo que generó Silvia Cano se va a ver reflejado en pantalla. De verdad, toda la vibra, la energía, la complejidad de los personajes, la dirección de Rodrigo Cachero y de Silvia Tort. Se va a ver en pantalla todo lo que estamos dejando en cada escena. No se pueden perder este lunes esta gran novela, les va a fascinar Eternamente Amándonos a las 4:30 por las estrellas. David, es la mejor novela, ¿no? Es la mejor novela que han visto en su vida. Y también queremos decir que es una novela larga, les pedimos a todos que la vean desde el principio porque de verdad cada capítulo es impresionante, cada capítulo pasan muchísimas cosas y lo van a disfrutar mucho, es una novela que se van a divertir demasiado. Oye, vimos que besaste a una chica, ¿es un novio en la vida real? No, ese es en el personaje, luego van a ver qué es lo que pasa. En la vida real no. Es que venimos a los personajes. Es que vivimos los personajes aquí, todos los días, nuestro método es vivir los personajes. Llevamos 3 meses de grabación, no sabemos, cerrados no sabemos, alrededor de 20 tal vez me atrevo a decir, pero de trabajo en tiempo real son 3 meses completos. Pues en la pantalla son desunidos, pero en el día a día, en los camerinos, de verdad, nos encargamos del tiempo de espera, porque son horas largas de espera, tener juegos de mesa, estar constantemente toda la producción y todos los actores y actrices en una, pues sí, haciendo el tiempo más ameno. ¿Saben con? No te lo contábamos, queremos por supuesto. Que lo vean. Lo que pasa es que, bueno, sabemos acerca de la trama y sabemos hacer, digo. Pues mira, ustedes entran, o sea, el espectador entra al proyecto en un punto en la vida de la familia Iturbide, que es cuando llega Paula. En realidad es como ver un día a día de una familia más. Vaya, son muchas familias, porque es nuestra familia dentro de la casa. Pero hay muchas historias alrededor de esto. En realidad es como ver este tiempo. Van a ver ustedes un pedazo de la vida de los Iturbide y del demás elenco. Pasarán pues muchas cosas que pues, no les vamos a decir, ¿no? Porque yo quisiera que la vean. Invitar, como dice Patricio, primero que vean el estreno. El estreno es impresionante. Les va a encantar. Ya lo que vaya sucediendo pues va a ser parte de ustedes, que les vaya gustando mucho la telenovela, que estoy seguro que así será. Y ojalá que nos alarguen y que nos echemos más capítulos, no sabemos. Nosotros no hemos leído, se los digo así, a partir de la mitad para arriba, no nos permiten leer más y creo que es algo importante porque así no decimos cosas que no sabemos. Y no, o sea, el capítulo 1 les va a fascinar y el 2 y el 3 y el 4, los invitamos a que no se pierdan ni un solo capítulo. Lo interesante.